Bueno, nos fusionamos con ANSUR desde la coordinación del área de San Rafael para promover todo lo que tiene que ver con hábitos saludables como eje central de los festejos del Día Internacional de la Salud. Estamos haciendo aquí en el kilómetro cero, entonces control de peso, asesoría nutricional con las chicas de la Asociación de Nutricionistas, control de tensión arterial y estamos desarrollando charlas sobre cepillado de dientes con nuestra odontóloga Alejandra Mostafa y lavado de manos como ejes para los niños, para que estén incluidos en la promoción de hábitos saludables. ¿Se acerca la gente al stand? Sí, se acerca, sobre todo los chicos se acercan. Están curiosos, ven los cepillos y ven las maquetas de la odontóloga y se acercan más por el cepillo que por el globo. Para muchos que se acercan también por las manzanas, se sienten Adán. Esos ya somos los grandes, pero los niños están muy motivados con el tema de las maquetas y los cepillos dentales. Hacer algunas campañas, ya después tenemos otras promociones que tienen que ver también con ejes de salud y bueno, el tema de refuerzo de campañas escolares.